gusto por el teclado llevó a Alejandro Griseldo a aprender muchas melodías en su adolescencia. Y hoy, esas armonías son recuerdos que le invaden su corazón. Desde que aprendí yo a manejar un teclado, desde que lo aprendí a manejar, me comenzó a gustar, empecé a tocar en la estudiantina, en la escuela fue una secundaria. Y después me pasé a un órgano de la secundaria. Después que salí de la secundaria, estuve en el coro de la iglesia. Alejandro es otro miembro de la Casa Hogar Las Memorias. Tiene parálisis y también es portador de VIH. A sus 34 años y 5 viviendo en el hospicio, Alejandro considera la Casa Hogar como el lugar donde aprendió a no sentirse ineficaz. La casa me ha enseñado que aquí inútil es la persona que quiere ser. Porque yo no miro bien. Yo miro como con un 30% de la visibilidad exacta. Aunque reconoce sus enfermedades, dice que no son impedimentos en su vida cuando colabora en los quehaceres de la casa. Oh, sí, no. Yo atiendo a mis compañeros. O sea, y aparte tengo parálisis. Alejandro está consciente que algún día morirá y le gustaría que lo recordaran como él es. Como esa persona que está en la cocina, que les grita de vez en cuando, como yo soy.